Bienvenidos a un nuevo programa de Aguas Arriba. Este es el portal Carambola. Hay 7 portales en todo el Estero de Liberá. Acá donde arrancamos. Sí, nosotros estamos del lado oeste del Estero de Liberá, ¿sí? Sería el lado que da al río Paraná. Ajá. Donde los desarrollos son nuevos, porque digamos, en la historia de Liberá, Carlos Pellegrini fue quien hizo punta en su momento, estando del lado este al sur. Ajá. Acá estamos oeste-norte. Y el portal Carambola viene el nombre por el río Carambola, que es un río que recorre todo el oeste del estero. Así que este particularmente el Carambolita. Acá ya tenemos algunos amigos que nos reciben en la costa. Yacaré enorme. ¿Qué armamos, Andy? Acá, en esta punta de hundimiento rápido, vamos a armar un líder de 50 libras, ¿sí? Un solo shot, ancho, sí. Con un cable de acero de 30 centímetros de 40 libras. Vamos a poner un streamer, ¿sí? Un streamer de presencia de 15, entre 15 y 18 centímetros. Bien. Y en la otra caña que tenemos flote, vamos a empezar pescando con una rata. De buen tamaño. ¿Y qué largo de líder le pones? 9 pies, ambas. Ah, sí. 9 pies ambas. Total. 8 de mono más 1 de cable. Un pie de cable. Sí, perfecto. Es importante cuando se puede, porque nada, el agua es súper, súper clara. Claro. Y cuanto más largo de líder nos podemos ir, mejor. Claro. Cuesta un poquito más dar la vuelta, sí. Pero paga. Está bien, perfecto. Un clásico, ciervo, pluma. Sí. El sintético es lindo, pero viste como la pluma. Y lo mejor de la pluma y el ciervo es que te olvidás si la mosca se monta o no. El año pasado la Expo Fly Fishing fue todo un éxito. Convocó a unas 800 personas y contó con el apoyo de más de 50 empresas e instituciones públicas. La ciudad de San Martín de los Andes y el Hotel de Village le dieron el marco perfecto a un evento único que cosechó elogios y el respaldo de distintos sectores relacionados con la pesca común. Este año la Expo Fly Fishing Patagonia llega con nuevas atracciones, más expositores y todo lo que hizo que la primera edición haya sido espectacular. Agendate el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Un fin de semana full para disfrutar de exposiciones artísticas, testeo de equipos, charlas técnicas, cursos avanzados, clases gratuitas y mucho más. La pesca a fines de noviembre es espectacular. Organiza tu viaje, vení a pescar y participa de la Expo, un combo perfecto para arrancar una gran temporada. Es importante que la rata sea grande. ¿Sí? Cambia muchísimo. Es muy importante que mueva el agua. Que mueva el agua. Que cuando vos la traes, se haga esa estela, esa ola. Sí, sí, eso sí. Es importante. La rata chica no nos funciona. ¿Ah, sí? Tiene que ser grande. Sí. Yeah. Y ellos de abajo ven la sombra, el contraste, y en estas aguas tan claras les llama mucho la atención. Claro. Sí. ¿Vamos Lamentablemente vamos a tener que empezar a pescar. Acá vamos a arrancar tirando en agua un poco más abierta. Es importante leer,
¿Ves donde ves? Nosotros le llamamos el agua blanca. Sí. Ahí está la lama. Okay. ¿Sí? Okay. Y fíjate que vas a ver como hole, como agua negra. Sí, 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 sí. Esos son los lugares de acecho. Nosotros le llamamos la trinchera, digamos. Ajá. Es como funciona, como un backside de una piedra o de... Sí. Y ellos esperan ahí atrás. Entonces, tenemos que hacer el tiro en esos huecos negros o atrás del agua blanca. Donde está el agua blanca, está la lama, está playo, claro, okay. Y atrás. Perfecto. Bien. ¡Qué bonito! Mirá qué negro arriba y qué... ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Qué grande! ¡Qué bonito! Un buen comienzo. ¡Qué bonito! Ahora vamos a cambiar. ¿Vamos a la de flote? Vamos a la de flote. Rata, acá ahora vienen unos creeks muy lindos. Y esto es una... ¿Qué es? Parecería un pedazo de morena. Ajá. Por un lado, la rata, ¿no? Sí. Que fue lo que comió. Tal cual. Y tenía adentro esto. Que es solo una parte, ¿no? Claro, es solo una parte. Sí, es una morena. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y todavía se iba a comer esa... ¿Es? Y lo venía digiriendo claro, hasta acá. Eso todavía le quedaba para afuera. Muy buena, muy buena.
Andy, se está hundiendo mucho. Sí, vamos a cambiarla, vamos a reemplazarla porque después del pique no quedó bien. Fíjate que acá nos ha sacado parte importante del ciervo, entonces la rata se empieza a hundir y la efectividad no es la misma. Ajá. Mueve menos, se hunde. Y tiene que estar flotando siempre. Tiene que estar flotando porque al traccionarla tiende a hundir un poquito y eso es lo que genera esa ola. Claro. Que si ya viene por debajo, la deja de hacer. Entonces, te la vamos a pasar a boxes. Y vamos a ir con la hermana. Conectate con Aguas Arriba, conectate con Swiss Medical, conectate con lo que te hace bien. Para la caña 6, con el viento que hay y este volumen de rata para castearlo. No, está gel. Bueno, entonces vamos a ir al streamer. Línea de flote, sí. pero una caña más grande. Y veremos. Qué profundidad, qué lindo se ve. Qué cantidad de canales. Y en cada curva, un socavón, lugares donde se ven los dorados que salen. Y tenemos que llegar a esos que todavía no se asustan, a los de más adelante. ¿Cómo la ves, Pablo? Muy buena. Muy buena. Muy buena. Si estos comen dorado, esa le puede llegar a gustar. Le puede llegar a gustar. Amarillo, negro, naranja. Muy dentro de los colores típicos, ¿no? Sí, normalmente nos gusta la cabeza. La cabeza oscura. Ajá, la cabeza oscura. Las cabezas normalmente, pero es un gusto nuestro, digamos, sí, ¿no? Sí. No es una regla. Y sí ir jugando atrás con los colores. ¿Qué tal este para pescado dorado? Canta lindo. Sí. Canta lindo.
Muy sorprendido. Qué lindo es una estructura. Sí, totalmente diferente. Sí, nosotros decimos que es como un mundo aparte. Funciona distinto. Claro. Y tiene un clima muy particular. Es tanta la humedad que genera en el verano que cuando satura se arman tormentas locales. Locales de acá. Y vive, el estero vive, se mueve. Es como que No es, digamos, como ver la Torre Eiffel, digamos. Yo digo, el estero se vive, se vive. Claro, hay que vivirlo, hay que estar acá adentro. Sí. Porque nada, es especial. Hermoso. Esta claridad de agua es impresionante. Es mirá. Qué... Sí, se ve absolutamente. Qué lindo. Todo. Y hasta el dorado, como que le veía un rasgo diferente. No solo de color, no sé si de boca. Como de boca más, un poquito más puntuda. Me da esa sensación. Sí, sí. Probablemente no hay estudios formales, pero se supone también que podría llegar a ser una especie diferente al dorado del Paraná. Adaptada a esto. O sea, que nacida de la misma especie, claro, haya ido. Claro, haya ido evolucionando. Porque aparte es muy probable es más como más redondo, ¿no? Y este es más como la trucha. Totalmente. Estirado. Y como esta parte del estero no se genera una migración de peces, la reproducción es muy probable que sea siempre entre ellos. Entonces, por eso. Mantiene eso. Pero estas son todas suposiciones porque no hay nada formalmente estudiado. Pero. Ya está bastante rota también. Sí. Pero. Está para uno más, creo. Uno más da, uno sí. Más, sí. Ha dado resultado. Disfrutando el reel también. Sí.
con una onda totalmente salmonera, pero en Los Dorados. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está bueno. El viento está muy fuerte. Una Orbis All-Rounder la línea. Y bueno, va entrando. ¡Va! ¡Vamos! No está fácil poder entrar en el agua, pero a veces arriba los pastos, a veces adentro del agua. Pero están y van saliendo. Y está bueno, sí, está divertido. Está divertido. Y así llegamos al final de un nuevo programa de Aguas Arriba. Comunicate con nosotros a través de las redes sociales, en Instagram y en Facebook, y contanos qué fue lo que más te gustó de este programa. Acompáñanos, Aguas Arriba.